No. Pretty Caroline. Oh, 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 oh. Stone cold stunner. She was a winner. Started working at the diner. Oh, 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 oh. Muy buenas, gente. Yo soy Javi. Aquí estamos en un nuevo vídeo. Estamos hoy por Javea. Vamos a hacer un videaco de los que os molan. Supongo que ya lo habréis visto en el título, en la miniatura y demás. Pero estamos con mucha gente. Bueno, aún falta por venir gente. Y uno de mis amigos va a traer un iTrack. Y vamos a meter el iTrack en mitad del mar y lo vamos a usar a modo de canoa. Y pues vamos a estar por ahí por mitad del mar pegándonos, intentando hacer mortales, liándolo un poco con el iTrack. Y también nos iremos a hacer algún saltillo al agua, que por aquí hay unas calas espectaculares. Estamos esperando a que venga mi amigo del iTrack, y viene con 4 o 5 amigos más. Son un montón. Y de mientras os presento a la gente con la que estoy. Y chavales, estamos aquí con Jesús, como no, con Isma y con el señorito Guille Watt, que está aquí un poco tirado. Creo que no va a tocar el agua. Está del parásito, tú. Hola, ya Dios, yo venía aquí a saludar. Así que, ¿qué pasa, chavales? El agua no la vas a tocar, ¿no? No creo. ¿Vas a editar aquí en la furgo? Sí, voy a estar aquí chilling. Y eso, los del iTrack me han dicho que están, nada, 5 minutos. Ahora enseguida vendrán con la furgoneta. Bueno, aquí tenemos el iTrack, que lo están hinchando ya a pulso. Y ahí tenemos al hijo del iTrack, que es un paddle surf. ¡Dale ahí! Y chavales, estamos aquí con Otto. Ya lo conoceréis del 2019, que en verano hicimos vídeos muy top. Fuimos a su casa, que pusimos el iTrack en la piscina, que es un vídeo que os gustó mucho. Y también fue el que hizo un triple backflip en el Pouclar, en el río de mi pueblo. Aquí estoy, sí, sí, sí. Y espero que te podamos tirar alguna cosita más, aparte de lo que vayamos a hacer aquí con el iTrack, que va a ser muy loco. Muy Hoy loco. Vamos a ir remando por aquí por el mar y os voy a llevar a un sitio que es un salto de 10-11 metros, que lo vais a gozar, va a estar muy guay. Bueno, y os vais a quedar flipados porque en estos 3 años que no habéis visto por el canal, a Otto ha estado trabajando y ha creado una empresa de iTracks, que de hecho el iTrack que has traído es de tu empresa ahora, ¿no? Sí, 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 lo hemos traído recién de Corea. Esta es la empresa Fly Out. Mirad, así lo veis mejor. Fly Out es una empresa de iTracks. Y chavales, la primera semana de agosto, del 3 al 7 de agosto, Otto, junto con su empresa, va a organizar el evento más grande de iTracks en España. El más grande y el único que se ha hecho, porque es increíble. Van a traer el iTrack más grande de España. 10 iTracks más, 2 camas elásticas y algo y más. Y lo que se puede añadir, o sea, va a ser muy loco. O sea, tenéis que venir, tenéis que venir. Las entradas estarán disponibles este fin de semana. ¿Las entradas en vuestra página web? En nuestra página web, flyoutshop.com, que es lo que habéis visto, el logo. Os la dejaré en la descripción, ¿vale? Es un evento privado, en verdad. Solo pueden venir 40 personas. 40 personas, limitado, ahí está. ¿En Elche? En Elche. Pues si sois de la zona, meteos en la descripción a comprar las entradas, porque solo hay 40. Yo estaré por allí todos los días grabando contenido y, y disfrutando un montón de la experiencia. Van a tirarse trucos, van a hacerse de todo. Toboganes, ideas, bestias para YouTube. Sé que os gusta mucho. Y nada, estad atentos a la empresa de Otto. Os dejo también su Instagram y todo, porque van a estar organizando más eventos a la larga, que piensan reventarlo mucho. Muchísimas gracias, tío. Y nada, muchas gracias a ti también. Porque gracias a ti puedo hacer estos videazos. Ahí está, hombre. Yo estoy así siempre para hacer esto de una, siempre. Y nada, espero que disfrutéis con este vídeo y con los que vayamos a hacer. Lo tenéis todo en descripción. Y ahora sí, seguimos llenando el iTrack, que ya le va quedando poco, y nos metemos en el mar. Guau, tío, cuesta un montón de hinchar. Y encima está viendo aquí la furgoneta. Y eso fácilmente es media hora así con los bombines, ¿eh? Venga, va, va, va. ¡Vamos, vamos! ¡Último empujón! Fijaos, loco. Esto ya se ve bien, ¿eh? Ya se ve bien. Venga, ahora sí, hora de la verdad. Ya estamos listos. Nos llevamos el iTrack al mar. ¡Qué locura! Los de la playa se van a quedar pillados. Tú imagínate un iTrack de 6 metros atravesando todas esas personas que, mira, los niños ya están flipando, ¿no? ¡Joder! Eso de ahí es nuestro iTrack y nos tiene que llevar hasta aquel barco de ahí que veis, que están los saltos. Sí, chaval, pero tú, la cosa es que esto resbala cuando se moja, ¿eh? El iTrack resbala y quema, tío. Es una locura. ¡Mira, el guía tú! ¡El guía tú! ¡El guía! Tú, chavales. ¡Mirad qué equipo, tío! No, pero estamos girando en círculos. ¡Venga! Vale, chavales, hemos parado aquí en mitad del mar. A ver, de pie es una locura ponerse tú. ¡Olo, olo, olo, olo! ¡Olo, olo! ¡Olo, olo, olo! ¡Y yo cago ahora! Tú, es que encima hay un montón de olas hoy
y cuesta un montón ponerse de pie. Venga, Juan. ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Luz Jesús! ¿A dónde vas? ¡Chao! ¡Adiós! ¿Qué opinas de esto? Esto no es un paddle surf, ¿eh? Ya lo veo muy inestable. Sí, sí. ¡Oh, qué guapo! Sí, sí. Ahora, esa es. ¡Eh, eh! Intenta aguantar ahí estable. Donde vamos es justo ahí, que es como un arco que puedes atravesarlo y aparte eso de ahí es un salto de unos 10-11 metros. Y aquí estamos ya muertos, cuesta un montón remar con el ice trap. Es que fijaos en el bicho que es, tío, 6 metros cuesta un montón de moverlo. Ahora el problema es ver dónde lo atamos, porque antes el ice trap se nos ha ido enseguida. Mira, pues nos acercamos a la boya San Naranja y atamos ahí el ice trap. Vale, ancla casera. ¡Ole, chaval! Ahí traga al pádel y pádel a la entrada. Pues al agua, al pato, ¿no? Al agua. Tenemos que ir hasta allá. Hemos salido del arco que tenemos ahí detrás, el Aitra. Jesús está ahí arriba y ese es el salto, que se dan como 11 metros a caer ahí. Lo malo, que hay roca y aquí también hay que caer justo en el medio. Voy a saltar yo primero porque ya estuve aquí y sé dónde hay que caer. Porque fijaos, justo ahí hay roca y ahí no se ve, pero también hay que caer en el medio. ¡No! Yeah. Pensaba que se la pegaba tú. Hemos dejado a Javi ahí náufrago con la isla porque va a sacar unas tomazas con el dron ahora, así que vamos a desatar el ice track y nos volvemos. Y chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido un videazo, ha sido un día de locos. Nos lo hemos pasado genial. Puntúa el día de hoy, Jesús. Que ha sido una locurilla. Un 10, eh. Un 10, guau. Es que ¿quién hace eso de meter un ice track en el agua? Tú ves eso. Único del canal de Yo Soy Javi. Os lo dije en el vídeo anterior, chavales, hemos vuelto con las locuras. Veréis muchos canales que saltan al agua, pero pocos que usan un ice track de 6 metros con 8 tíos dentro para ir a saltar al agua. Así que nada, si os ha gustado dejad un like, suscribiros, compartid el vídeo con los amigos que eso me ayuda muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Try